Hola chiques, voy a contar un cuento de Rosaluna y los lobos que es para Mariela de la Juglaresa. Y bueno, se llama Rosaluna y los lobos. Lo voy a leer. Rosaluna y los lobos. Esa historia transcurre en el pueblo de los nunca contentos. Cuando la luna aún no existía, la noche era siempre oscura y los habitantes jamás estaban contentos. En ese pueblo vivía una mujer llamada que se llamaba Rosaluna. Rosaluna era bonita, Rosaluna era gordita. Su piel era clara como el día y sus mejillas rosadas como las de una muñeca de porcelana. Rosaluna cantaba todo el día, cantaba a la mañana, cantaba al mediodía, cantaba a la tarde y a veces hasta cantaba por las noches. El canto de Rosaluna no agradaba, no les agradaba a todos los habitantes del pueblo. Algunos la escuchaban, pero otros solo se quejaban. Que termine este barullo, queremos dormir. Silencio, silencio, esto no puede seguir así. Es insoportable. Además, es gorda, ocupa todo el espacio y esa forma que tiene de sonreír todo el tiempo es muy irritante. Y como si fuera poco, es tan blanca que hace mal a la vista. Finalmente le pidieron que se fuera a cantar a otro lado. Desde aquel día, Rosaluna decidió refugiarse cada noche en lo profundo del bosque. Allí cantaba sus arias de ópera más encantadoras. Su voz era tan bella que no tardó en conquistar a un pueblo inesperado. Todos los lobos del bosque se acercaban y la escuchaban sin hacer un solo ruido. En la madrugada la veían partir apenados y no tenían más que un deseo, que la noche regresara para escucharla cantar de nuevo. Un buen día dio los lobos siguieron a Rosaluna hasta el pueblo, pero a los nunca contentos, asustados, los echaron a escobazos. Ahora te quedas aquí, le dijeron Rosaluna, y te callas. Entonces Rosaluna se encerró en su casa y dejó de cantar. Pero cuando cayó la noche, los lobos salieron del bosque, se acomodaron bajo la ventana de Rosaluna y comenzaron a aullar. Los habitantes del pueblo, muertos de miedo, clamaban: esta mujer es peligrosa. Si no hacemos algo, los lobos se comerán a nuestros hijos y ella nos romperá los tímpanos. Debe irse lejos para siempre. Se organizó una votación un poco fraudulenta, a decir verdad, y decidió expulsarla. Solo hay una solución para liberarse de ella, declaró el alcalde de los nunca contentos: la catapulta. Esa misma tarde, los nunca contentos se escondieron en todos los rincones del pueblo. Apenas se hizo de noche,
Los lobos llegaron. Al escuchar primeros aullidos, Rosaluna se asomó a su ventana. Solo su voz podía calmar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se oyó un grito. ¡A ellos! Rosaluna y los lobos fueron capturados, los apiñaron en la catapulta y sus puestos, la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, catapulta. Rosaluna y la manada fueron lanzados por los aires como cohetes espaciales. Sobrevolaron en la cima de los árboles y el campanario del pueblo quedó rápidamente muy, muy lejos. La voz de Rosaluna se elevó más fuerte y más lunar que nunca. Los lobos planeaban por el cielo. Planearon un largo rato hasta que aterrizaron. Estaba otra vez sobre la tierra, en medio de un bosque desconocido. La mañana comenzó entonces a escudriñar el cielo para estar atentos a la llegada de Rosaluna y amo su caída. Brillaba un punto redondo, luminoso, inmóvil. El bosque estaba en silencio. Los lobos fijaron sus miradas en esa extraña luz y comenzaron a aullar. Rosaluna nunca aterrizó. Se dice que se quedó allí arriba y que canta en medio de las estrellas. Algunas noches canta apasionadamente y se ilumina de mil colores. Esas noches Rosaluna es redonda, otras su voz no es más que un murmullo y su luz casi imperceptible y otra ella descansa. En cuanto a los lobos, ellos siempre esperaban a su amiga. Y si paramos las orejas, también nosotros las escucharemos aullar en las noches de Rosaluna.